Checo Pérez, justamente galardonado con el Premio Nacional de Deporte 2022. El piloto tapatío de la escudería Red Bull fue nombrado ganador de la categoría del deporte profesional tras su temporada en la Fórmula 1, donde finalizó tercero en el Campeonato Mundial de Pilotos. Por su parte, Julio César Chávez, leyenda del boxeo y ex campeón mundial, recibió el premio por su destacada trayectoria. Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, habló durante la ceremonia en Palacio Nacional. Es un día especial, es un año único, es un año muy particular para el deporte de México. Tenemos mucho talento en nuestro país y tenemos mucho que potenciar por nuestro México. Y en este viaje que está reservado solo para algunos, ¿quiénes? Los que están dispuestos a enfrentar la adversidad y las tormentas con la convicción de llegar a tierra firme.